Bienvenido de nuevo a este nuevo video tutorial, donde aprenderemos cómo podemos añadir los datos fiscales para los creadores de contenido tanto como YouTube. Y te preguntarás cómo vamos a hacer esto. No te preocupes, lo haremos de una forma fácil y gratis. Como siempre, te dejaré un enlace aquí en el video o en la descripción de mi video tutorial, donde encontrarás otros enlaces de interés para seguir aprendiendo de una forma gratis, que es lo que nos gusta, los chusqueros. Pero antes de ver este video tutorial, suscríbete y haz clic en la campanita, no tiene virus, para no perderte nada, como no en mi canal de YouTube o blogs. Si quieres ayudar a este canal, puedes dejar una donación en PayPal o haz clic en mis enlaces de mis videos con productos de Amazon, en que no compres estos productos que tengo en estos videos, pero si compras otros que quieras comprar en 24 horas con este enlace Amazon, me dará una comisión que no te costará nada a ti, pero a mí me ayudará a seguir compartiendo nuevos videotutoriales para que vosotros también ganéis algo de dinero con internet, o si lo hacéis bien, poder vivir con estos ingresos. Así que si estás preparado, yo también, así que sigamos con este video tutorial. Ahora vamos a resolver los datos fiscales que nos pide Google si somos residentes y desarrollamos nuestra actividad como creadores de contenido fuera de Estados Unidos, para evitar el que nos cobren dos veces, es decir, que también nos cobren impuestos en Estados Unidos, el 30% de nuestros ingresos. Es importante que hagáis este formulario con tiempo, porque como se os pase, o se os olvide, o no aproveches el momento en el que está habilitado el envío del formulario, luego, por defecto, Google va a aplicar una retención del 30%, que a ver cómo se pide, a ver cómo se resuelve luego, etcétera, etcétera, de acuerdo tal y como funcione el servicio de AdSense de Google, y poder ponerte en contacto con el equipo de AdSense. Yo creo que lo más importante es hacerlo bien cuanto antes. Aparte, tener en cuenta que al final del vídeo vais a ver que va a aparecer un informe mostrando que ya no tenemos que pagar este 30% a Estados Unidos, y nos mostrará el 0% a pagar, o sí, y os dais cuenta dentro de un mes, o lo que sea antes del 31 de mayo, que habéis cometido un error la vez rellenado mal. Podéis volver a modificarlo y enviar los datos correctamente para que no se os aplique esa retención, de acuerdo. Seguramente sois creadores de contenido. Habéis recibido este correo electrónico de YouTube de Google en el que dice lo siguiente: nos ponemos en contacto contigo para informarte de que a partir de junio de 2021 Google deberá aplicar, de acuerdo, porque el gobierno de Estados Unidos es el que le ha puesto este imposición, retenciones fiscales de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, en los pagos a creadores que no residan en este territorio. En las próximas semanas te pediremos que nos facilite esta información fiscal a través de AdSense para determinar si te deben aplicar retenciones, y en caso de que así sea, qué cantidad, si no nos hubieras proporcionado estos datos antes del 31 de mayo de 2021. Inclusive es posible que debamos aplicar una retención del 30% sobre el total de los ingresos que hayas obtenido en todo el mundo. Es posible, significa que te la van a aplicar por desconocimiento de no saber si existe un tratado de no doble imposición. Al final, ¿esto qué es y qué es lo que implica? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos está empezando a decir: oye, si no se dan cuenta, lo cobro. Para solucionar esto, nos vamos a pagos. Hacemos clic en pagos. Bajamos la página. Y hacemos clic en gestionar configuración para generar este informe que Google AdSense nos pide. Buscamos información fiscal de Estados Unidos para generar este informe fiscal que nos piden. Hacemos clic aquí para rellenar estos datos fiscales que nos piden para que no nos retengan un 30% de nuestras ganancias, ya que España y otros países ya tienen este acuerdo para que no le cobren impuestos por un mismo trabajo. Hacemos clic en gestionar información fiscal.
De nuevo hacemos clic en Añadir información fiscal. Os pedirá la contraseña de Google AdSense, la escribimos. Hacemos clic en Siguiente. Ahora llega lo divertido. Aquí está la información fiscal de Estados Unidos. Para obtener el formulario fiscal adecuado, debe responder una serie de preguntas. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Internal Revenue Service, exige que la información fiscal que se envíe solo contenga letras de la A a la Z o números en el caso de los caracteres con tilde, en fin, no poner elementos como la ñ y tal que no están identificados en el alfabeto Estados Unidos. Entonces, ¿qué tipo de cuenta? Mostrará tu nombre y apellidos. Yo no soy una empresa, de acuerdo, no soy una empresa, no es una entidad. Tenemos que poner que somos un particular, de acuerdo, aunque sea controvertida en este punto, hay que poner particular, porque si le ponemos entidad o empresa, en mi caso, soy un particular. Así que clic en Siguiente. Soy un particular que no es residente de Estados Unidos. Hacemos clic en No. Si no somos Estados Unidos, esto lo tenemos claro todos. Si eres americano, hacemos clic en Sí. Seguimos. Así que clic en Siguiente. Vale, aquí empieza el tema de los formularios. Bueno, el general, el común de los mortales, los creadores de contenido generalmente es un particular, que no son de Estados Unidos, en mi caso no, y como yo no presento la declaración de la renta en Estados Unidos de acuerdo con los impuestos de Estados Unidos, pues puesto terrenos que poner el primero, el W8BN. Si somos de Estados Unidos, debemos de rellenar el otro, pero en mi caso, no soy, así que señalaré el primero. Hacemos clic en Ir al formulario WBN. Aquí se mostrará tu nombre y apellidos que ya incluiste en AdSense. Yo no tengo nombre comercial en mi canal, sea Chusco36, como leemos aquí que es una empresa o marca registrada. Ahora añadimos nuestro país, yo elegiré España. Número de identificación fiscal, es mi caso, es mi número de DNI o identificación fiscal, que es el suele ser en caso de España, ese y el DNI, vale, o documento de identidad, y el TIN, o en este caso en Estados Unidos no tengo, porque no tengo identificación fiscal de Estados Unidos. Así que clic en Siguiente. Aquí añadimos un buzón en correos, si no tienen la posibilidad de llegar a tu domicilio. Yo no lo haré porque si llegan a mi domicilio, seguimos rellenando el formulario. Aquí selecciona la provincia y pon la dirección postal, si es la misma que el domicilio permanente en este caso sí. Si tenéis una dirección postal a que queréis diferente pata, las cartas, pues lo ponéis. Añadimos nuestra dirección o residencia donde vivimos, vale, aquí pongo mi dirección, vosotros la vuestra. Aquí añadimos el código postal de donde vivimos. Buscamos la provincia o el estado donde vivimos. Y pongo la dirección postal, que es la misma que el domicilio permanente. En este caso, si tenéis una dirección postal a que queréis llegan las cartas diferentes, pues lo ponéis aquí, y clic en Siguiente.
Aquí empieza un poquito la complicación, y la duda aquí es el tratado fiscal, que estás reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal de algunos países. Con este tratado fiscal, están diciendo algunos creadores, tienen que marcar el no. Porque en principio ellos ni siquiera están pidiendo un tipo reducido, ya que su actividad no la están desarrollando en Estados Unidos, ni siquiera, pero hay que poner que sí. ¿Estás de acuerdo? Porque eso se está refiriendo a los tratados fiscales para limitar la doble imposición, entonces hay que poner que sí. Entonces los residentes del país, que solicita beneficios, conforme a un tratado fiscal con Estados Unidos, en este caso, sí, ¿qué país? Tenemos que elegir. En mi caso España, de acuerdo, para que lo entendáis al final, esto es para decirle a Google que a nosotros, se nos tiene que aplicar una exención de la retención que va a aplicar Google a nivel general, y común entre ambos países, porque hay un tratado con él, en el país, en el que nosotros desarrollamos nuestra actividad, de acuerdo, que es en este caso España, por eso ponemos tratado fiscal, si por ser residente del país, que solicita beneficios conforme a un tratado fiscal con Estados Unidos, hay un tratado fiscal, ya que es España, en este caso, ponemos que es España, y clic en sí. Añadimos, nuestro país, en mi caso España. Le marcamos esta opción para decirle que este país tiene este tratado con Estados Unidos. Añadimos a nuestro país, en mi caso, España tiene las tasas y condiciones especiales, añadimos los servicios de AdSense. Aquí añadimos artículo párrafo post, que es el artículo 7, párrafo 1, que es el tratado de Estados Unidos. Es donde está recogida la exención con el convenio que tenga, con el país al que pertenecemos, si lo ponemos en el país que pongamos ya nos pondrá por defecto, esto entonces tenemos el tipo predeterminado, que es el 30%, o el tipo reducido de del 0%, que es el que tiene el país que tenga este tratado. Elegimos el tipo reducido del 0%, sí, más money money para nosotros. Ahora elegimos películas y televisión, o YouTube en el momento en que hacemos algún contenido audiovisual con YouTube, o Google Play, u otros derechos de autor de acuerdo con el contenido que hemos creado, y aquí ponemos artículo del párrafo post, el artículo 12 párrafo 2 que es el tratado de Estados Unidos, es donde está recogida la exención con el convenio que tenga con el país al que pertenecemos. Si lo ponemos en el país que pongamos ya nos pondrá por defecto, esto entonces tenemos el tipo predeterminado, que es el 30%, o el tipo reducido de del 0%, que es el que tiene el país que tenga este tratado. Elegimos el tipo reducido del 0%, sí, más money money para nosotros. Así que clic en siguiente. Ahora se nos van a generar los cuatro documentos, en este caso, estos cuatro documentos con los datos personales que le hemos indicado, este es el aspecto de los documentos que se han generado, revisa los cuatro PDF. Revisamos los documentos fiscales generados según mi saber y entender de las leyes, creo que son veraces, correctos, y están completas, os recomiendo que reviséis, que están bien, o sea que pone vuestros datos, bien, que vuestro DNI, que esté todo bien, que está todo correctamente puesto, y descargado. Yo ya los he revisado, de acuerdo, y los he descargado, os pido que descarguéis estos cuatro documentos para tenerlos, si tenéis asesor fiscal, se los pasáis a vuestro asesor, de acuerdo, porque se pueden pedir estos documentos para las retenciones fiscales. Si confirmas tu información, estarás de acuerdo con lo leído. Y le doy a siguiente. Verificación bajo pena de perjurio, confirmó que he examinado los datos de este formulario y que son veraces, correctos y exhaustivos de mi leal saber y entender de qué estamos leyendo. Fu, de forma efectiva a actividades comerciales o empresariales, nuestra actividad, la actividad que nosotros realizamos, aunque nosotros al final trabajemos para Google, nuestra actividad
La que desarrollamos no la estamos realizando en Estados Unidos, la estamos realizando en España, otro país, entonces tenemos que pagar nuestros impuestos en España, o tu país, y estar exonerados de este nuevo impuesto para evitar una doble imposición de acuerdo que están vinculados, de forma efectiva pero no están sujetos de acuerdo con este impuesto. Nos están diciendo que estamos sujetos a impuestos de acuerdo con un tratado tributario sobre los ingresos, un tratado tributario de no doble imposición, del mismo impuesto. Ahora escribimos nuestro nombre completo. En efectivo, exactamente, nosotros autorizamos, que cualquiera lo puede ver. La idea es que nosotros no tenemos nada que esconder y nuestros impuestos lo pagamos en España, otro país, no en Andorra, las Islas Caimán. Si estás en Andorra o las Islas Caimán, lo tendrás que pagar allí, lo firmamos. Si eres la persona que figura en la sección de firmas, y yo soy el que lo firma, de acuerdo, porque esto lo puede hacer un agente o tu gestor. Pero bueno, yo lo hago para que lo podáis hacer cualquier persona. Si eres la persona que figura en la sección de firmas y soy el que figura, de acuerdo, hacemos clic en siguiente. Las actividades, servicios ofrecidos en Estados Unidos y declaración jurada de actividad. Si hubiese realizado en Estados Unidos, el individuo o entidad identificados en la sección en dirección fiscal ha llevado a cabo alguna actividad o servicio para Google en Estados Unidos. No certifico que los servicios proporcionados a Google de sus entidades asociadas se faciliten únicamente fuera de Estados Unidos, y que cualquier trabajo o capital que se utilice para facilitar no está ubicado fiscalmente fuera de este país. Exactamente, nosotros una vez más desarrollamos nuestra actividad, los servicios que prestamos, los prestamos fuera de Estados Unidos. Así que hacemos clic en no, porque no hemos ninguna actividad en Estados Unidos. Si habéis hecho alguna actividad en Estados Unidos, si tenéis que poner sí. Certifico que los servicios proporcionados a Google y sus entidades asociadas se faciliten únicamente fuera de Estados Unidos, y que cualquier trabajo o capital que se utilice para facilitar no está ubicado fiscalmente fuera de este país. Exactamente, nosotros una vez más desarrollamos nuestra actividad, los servicios que prestamos, los prestamos fuera de este país. Así que lo señalamos. Y por último, esta declaración jurada de cambio de estado, que vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos, o para uno ya creado que ha recibido pagos, como en mi caso mi cuenta, ya estaba mi cuenta de AdSense, ya estaba creada y yo ya he recibido pagos, de acuerdo, sería lo último, por lo tanto facilito información fiscal en el formulario que voy a enviar para un perfil de pago, es nuevo. Creado que no ha recibido pagos de una cuenta nueva, o para una cuenta que ya estaba creada pero si nunca ha recibido pagos, este como si era vuestro caso, yo tengo que señalar la segunda opción, porque es la base de información fiscal de un perfil de pagos que ya estaba creado de una cuenta de AdSense que ya estaba creada y si he recibido pagos con anterioridad, es de acuerdo, otra vez bajo pena de perjurio por dar datos erróneos. Aporto estos datos, son datos veraces, correctos y completos, así que nada le vamos a enviar con la opción que vosotros tenéis que marcar. Si tenéis pagos, la segunda opción. Después lo cambiaré. Y con esto pues en principio ya estaría enviado, de acuerdo, ya estaría enviado, lo que nos ha estado pidiendo aquí, está la gestión de la información fiscal, que nos facilita, o actualiza importe fiscal de tu perfil de pagos del país determinado con común de los países de los impuestos que recaudan, retienen, y la declaración de impuestos de la información, los datos fiscales de Estados Unidos. De acuerdo, esto. Repito, la información fiscal que Estados Unidos requiere de nosotros como trabajadores de Google, en este caso pues está todo correcto, aprobado, está y reclamado, como veis, la exención de un 0%, o GEAR, con la excepción de 0% exención del 0%, así que hasta aquí, espero que os haya sido útil el vídeo, cualquier duda o comentario en la caja de comentarios, chusqueros. A mí se olvidaba, te llegará un Gmail comunicando que ya no somos unos hackers del hiperespacio, y que cumplimos con las leyes para pagar los impuestos.